Señor, abre mis labios. Hasta el centro. El Señor está cerca. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor está cerca, venid, adoremos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor está cerca, venid, adoremos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. A ti, Señor, levanto mi alma. Ven y líbrame, Señor, que en ti confío. Él ha cimentado sobre el monte santo. El Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Que pregunta glorioso para ti.
pagas, Señor, a los que esperan en ti. Para que tus promesas sean los que hacen. Mira, el Señor Dios llega con poder y su brazo mata. Mira, mi hermano del sotano y su recompensa. Como un pastor que apacienta el rebaño, su
del profeta Isaías, saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entender que el reino de Dios está ya cerca, os aseguro que no tardará. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Oremos a Dios Padre, que trazó desde antiguo un plan de salvación para su pueblo. Digámosle: guarda tu pueblo, Señor. Guarda tu pueblo, Señor. Oh Dios, que prometiste a tu pueblo un vástago que haría justicia, vela por la santidad de tu iglesia.
Inclina, oh Dios, el corazón de los hombres a tu palabra y afianza la santidad de tus fieles. Por tu Espíritu, consérvanos en el amor, para que podamos recibir la misericordia de tu Hijo que se acerca. Guarda tu pueblo, Señor. Haz que nos mantengamos firmes, Dios de clemencia, hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Guarda tu pueblo, Señor. Pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios, creador y restaurador de la naturaleza humana, que quisiste que tu Hijo, la Palabra Eterna, se encarnara en el seno de la siempre Virgen María, atiende a nuestras súplicas, ya que tu Hijo unigénito, que ha tomado nuestra naturaleza humana, se digna hacernos partícipes de su naturaleza divina, y nos transforme así plenamente en hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, Virgen de Dios, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a mirar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. En este día, el Santo Padre cumple 79 años de edad. Para que nosotros le pidamos al Señor que lo bendiga en su ministerio de obispo de toda la iglesia. Y nos bendiga también a nosotros, miembros de esta iglesia. También hoy celebramos esta Santa Misa por el eterno descanso de nuestro hermano Rómulo Chávez, papá de Monseñor Eduardo Chávez, que el Señor le conceda el eterno descanso y a la familia crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Igualmente, esta Santa Misa estamos pidiendo a Dios bendiga abundantemente a los peregrinos que trabajan en combis directas de Teotihuacán. Que el Señor les dé salud a ustedes, les dé trabajo, puedan dar un buen servicio como lo han dado. También pedimos a Dios nuestro Señor por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo de Guadalupe. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, Creador y Redentor del género humano, que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno purísimo de la siempre Virgen María, atiende propicio a nuestras súplicas y haz que tu unigénito, revestido de nuestra humanidad, se digna hacernos partícipes de su vida divina. Él que vive y reina, la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre, Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá.
Has vuelto de matar a la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. De tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido y salvará hijos de los pobres. El Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerán sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de su nombre, que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichosos las naciones. El Señor, Rey de justicia y de El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sará. Farés a Errom, Errom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salomón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado la genealogía de Jesucristo nuestro Señor, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de la Santísima Virgen María. Este evangelio es muy rico, muy amplio. Nos habla de Jesucristo nuestro Señor. Y al hablarnos de Jesús, nos habla de todo el Evangelio, de toda la Biblia. La genealogía de Jesús, hijo de Abraham. Precisamente en Jesucristo nuestro Señor se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Jesucristo nuestro Señor, siendo Dios, se hace hombre, toma nuestra propia naturaleza, es de la familia humana. Y como hijo de David, es rey, pero un reino no de este mundo, un reino divino y universal para todos los hombres, un reino de misericordia y de amor. Aunque no es de este mundo, está en este mundo, y a nosotros nos toca seguir construyendo este reino de Dios aquí en la tierra, aquí y ahora.
Lo interesante y el culmen de esta genealogía son los últimos versículos. Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. No dice como los anteriores, Abraham engendró, David engendró, etc. Sino aquí vemos en José, no dice que engendró, sino que es esposo de María. De ella nació Jesús. José es padre legal de Jesucristo nuestro Señor. La mamá, la Santísima Virgen María, con el poder del Espíritu Santo. En su nombre nos dice cuál es precisamente su identidad y su misión. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que se hace hombre, verdadero hombre como nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Su nombre es Jesús, que significa Dios salva. Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro Salvador. Nos libera del pecado y de la muerte mediante su muerte y su resurrección. Es Cristo, el ungido del Señor, para evangelizar a los pobres, curar a los enfermos, expulsar a los demonios y darnos el año de gracia. Y qué bueno que el Santo Padre Francisco ha querido que este año sea el año de gracia, el año de la misericordia. Ojalá que sepamos aprovechar estas gracias y estas bendiciones que Dios nos concede en este año de la misericordia. Jesucristo, nuestro Señor, nos invita a reconciliarnos con Dios nuestro Padre y con nuestros hermanos a través del sacramento de la reconciliación, pero sobre todo el sacramento de la Eucaristía. Ojalá que de veras aprovechemos esta gracia que Dios nos concede. Ojalá que veamos estos sacramentos como una verdadera gracia de Dios para que nosotros podamos participar de ella, podamos participar de la vida divina. La Santísima Virgen María, con su humildad y su obediencia amorosa al Padre, acepta ser madre de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella es madre de una nueva creación, muy superior a la primera, porque en esta nos pone a nivel divino. Nos hace que estemos en comunión de amor y de vida con Jesucristo nuestro Señor. Nos incorpora a Jesucristo nuestro Señor, y así somos peregrinos hacia la casa del Padre Celestial. Ojalá que nosotros nos unamos a la oración de la Iglesia y le digamos a nuestro Padre Dios, envía Señor a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, Rey del Universo. Le digamos a Jesús, ven Señor Jesús, no tardes más. Guardamos un instante de silencio para que el Espíritu Santo hable en cada uno de nosotros, que es lo que importa.
Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones. Por los que esperan en Él, no quedan nunca defraudados. Después de cada oración respondemos: Ven, Señor Jesús, no tardes. Ven, Señor Jesús, no tardes. Para que en las fiestas de Navidad que se avecinan, los fieles contemplen con fe íntegra y vivan con entrega generosa el misterio del nacimiento de Cristo. Oremos. Ven, Señor Jesús, no tardes. Para que los hombres que aún viven en las tinieblas del error lleguen a conocer a aquel que vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Oremos. Ven, Señor Jesús, no tardes. Para que el nacimiento pobre de Cristo infunda esperanza a quienes la dureza de su propia vida ha sumergido en la tristeza y en el desánimo. Oremos. Ven, Señor. Para que el Hijo eterno de Dios, que quiso nacer pobre en Belén, nos enseñe a amar a los pobres y desheredados. Oremos. Ven, Señor. Por nuestros hermanos de la peregrinación Combis Directas de Teotihuacán, oremos. Señor Jesús. Por su santidad Francisco, para que el Señor le conceda un apostolado fecundo, oremos al Señor. Por el eterno descanso de nuestro hermano Rómulo Chávez, oremos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras plegarias y haz que nos dispongamos a celebrar dignamente las próximas fiestas de Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones de tu Iglesia y concédenos que por estos venerables misterios merezcamos ser plenamente reanimados por este pan celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Rómulo Chávez, a quien llamaste el día de ayer de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de él. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que saciados ya por estos sagrados dones, hagamos nuestro el anhelo de resplandecer, encendidos en la luz de tu Espíritu, como estrellas luminosas ante la mirada de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En esta ocasión nos te da la bendición, como acostumbramos a hacerlo en todas las misas, porque está expuesto nuestro Señor Jesucristo. Lo llevaremos en procesión a su capilla para que nosotros lo podamos adorar durante el día. Cuando va pasando delante de ustedes, pueden hincarse, se hincan para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Evangelia gloriosi corporis mysterium sanguinis quae preciosi quae in mundi preciosum fructus ventris generosi recet vodicentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, miro clausi hic ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, seda suis manibus. Verbum caro panem berun, verbo carmen efficit, fit quae sanguis Christi merun, et si funsus deficit, affirmandum consincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Nuestro amor oculta en el soberanía su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gran prodigio del amor divino, milagros sin igual.
vete al peregrino, doce come el Cordero Celestial. Gloria a Dios y a los cristianos, bendecido sea Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, el Cordero y Pastor, quisiera con fervor amar y los ángeles al ver tal gloria y majestad, con profunda humildad adoran su poder, sin ellos merecer la dicha de probar al Rey del Cielo.